Nuestro proceder debe de ser agradar a Dios, no buscar agradar a los hombres. Porque agradando a Dios, agradaremos a los hombres que son de Dios. Hoy en día existe una gran competencia de personas que endiosan y adoran ciertos personajes cristianos en el día de hoy. Y todo lo que hacen, lo hacen para agradar a ese hombre. Y hasta cierto punto debe de honrar a ese hombre y obedecerlo. Pero dice que lo que haga, lo haga para agradar a Dios. Todo lo que hagamos de obra, dice que sea para el Señor. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahora, Absalón, que es uno de los personajes que quiero tratar. Absalón fue atacado por espíritu silencioso, por enemigo silencioso, pero no supo identificarlo. Y al no identificarlo con un corazón dañado y con un corazón herido, no pudo fluir en coordinación con la voluntad de Dios. Dígale a alguien, en coordinación con la voluntad de Dios. Vamos, dígaselo. En el capítulo 15 de Segunda de Samuel, capítulo 15 de Segunda de Samuel, verso 5, nos muestra lo que hacía Absalón. Absalón era uno de los hijos de David. Bien, creo que era el primogénito. Y mira lo que dice las escrituras. Absalón está herido por algo que aconteció en su familia y decide levantarse en contra de David de una forma sutil que no se diera cuenta el rey David. Y todo el que iba a consultar a David para que juzgara, Absalón le salía al encuentro y él hacía el papel que le tocaba hacer al rey. Él lo interceptaba en el camino y de esa forma comenzaba a desviar el corazón del pueblo hacia él. Dice, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Próximo verso. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey, no ante él, venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. La gente venía a buscar el consejo de David, no de Absalón. Pero Absalón se ponía en el medio. ¿Ve? Gente que viene para consultar cosas con uno y hay alguien que se pone en el camino. Algo que yo puedo resaltar de Miguel Sánchez es su lealtad y su fidelidad. Porque hay pastores grandes y pequeños que le dicen, yo quiero estar bajo la cobertura del pastor Harrigan. Y él pudiéndolo desviar para él, no lo hace. Sino que me llama y me dice, este pastor quiere estar bajo tu cobertura. Eso es lealtad. Absalón no hacía esto. Lo primero que ataca a Absalón es la deslealtad. Fue desleal a su rey y a su padre. Porque estaba actuando con un corazón herido. Pero eso no era justificable para que él procediera de una forma tan inicua y tan desleal con Dios y con el rey que Dios había puesto allí. La gente salía a consultar a David, pero Absalón lo interceptaba y le decía, no, hablen conmigo. Y de esa forma, ustedes lo leyeron, fue robándole el corazón a Israel. Y el corazón del pueblo se desvió para Absalón. ¿Por qué? Porque él comenzó sutilmente a dañarle el corazón del pueblo contra David. Absalón fue atacado por 10 enemigos silenciosos. 10 enemigos silenciosos. Absalón robó el corazón del pueblo. Absalón se posicionó en una posición que no había sido puesta ni por Dios ni por David. Absalón se atribuyó responsabilidades que no eran de él. Absalón juzgó, hizo juicio y tomó decisión en problemas que solo el rey tenía que hacerlo. ¿Ve? Esto muestra el corazón que tenía Absalón. Si la escritura lo dejó allí, si el Espíritu Santo dejó esa palabra allí y esta historia, es porque él conocía el hoy.
Y él sabía que iban a haber personas como Absalón. Absalón puede estar en tu empresa, puede estar en tu negocio, en tu oficina, o puede estar en el liderazgo, o puede estar en la iglesia. Absalón es una persona que se adjudica cosas que nadie se la ha adjudicado y nadie se la ha dado. Ahora, ¿cuáles fueron los 10 enemigos que vencieron a Absalón? Número 1, el orgullo. Absalón tenía orgullo. Número 2, seducción. Comenzó a seducir al pueblo para que desviaran el ojo de David hacia David y lo pusieran hacia él. Y ese es un espíritu que opera hoy en día. Hay muchos hombres de Dios que están desviando los ojos de la gente de Dios y hace que los ojos de la gente vengan hacia ellos. Seducción. Número 3, rebeldía. Número 4, vanidad. Número 5, traición. Traicionó a su padre cuando él podía ser el rey, pero traicionó a su padre porque quería posicionarse de la manera que más fácil él lo miraba, traicionando a la autoridad. Tenía vanidad, traición, sedición y algo que me atrajo la atención: autopromoción.